Buenos días a todos, estamos de nuevo en Particular. Mi nombre es Carlos Eduardo, alumno del Colegio Mark Twain. Seré su conductor durante el programa. Esperemos que pasen un buen rato. El día de hoy nos acompañan Mesli Rivera de primero B, Saray Alpizar de segundo A, Diego Navarrete de segundo B, Mesli Sandoval de tercero B, Diana Capuleño de tercero A e Itzel Rodríguez de tercero B, quienes presentarán las secciones a lo largo del programa. Empezaremos con la sección de mis compañeras Itzel y Mesli, el origen de mi escuela. Gracias, Carlos. Muy buenos días. Como sabemos, nuestro colegio se llama Mark Twain. Mark Twain fue un narrador, periodista y conferenciante estadounidense, nacido el 30 de noviembre de 1835 y fallecido en Reading en 1910. Su verdadero nombre era el de Samuel Langhorne Clemens, conocido por su seudónimo literario de Mark Twain. Se ha convertido como el escritor más popular de su país y el padre. Con el paso de los años, las experiencias acumuladas durante este periodo infantil y juvenil dejaron una huella indeleble para las obras literarias de Mark Twain. Algunas de sus destacadas obras fueron en 1976, Las aventuras de Tom Sawyer, y en 1984, Las aventuras de Huckleberry Finn. Esta última considerada como la gran novela americana. La fama de Mark Twain experimentó una trayectoria ascendente que pronto le situó a la cabeza de los autores más conocidos de su tiempo, en buena parte debido a su constante presencia en los principales diarios norteamericanos. En el año de 1991, el jardín de niños Hans Christian Andersen fue fundado, empezando con un curso de verano que inició en junio y en agosto, obteniendo una matrícula de 38 niños. Posteriormente se hicieron todos los trámites con la SEP para que se iniciara el ciclo escolar con jardín de niños. En 1995, gracias al éxito obtenido, se creó el plantel primaria llamado Colegio Mark Twain. Gracias al éxito y a la buena atención del colegio, se creó el plantel de secundaria, obteniendo grandes resultados. Gracias. ¿Nos podría hacer algún comentario? Yo estudio en el Colegio Mark Twain desde hace 12 años. He tenido muchos momentos satisfactorios gracias a la familia Mark Twain. He visto muchos cambios desde que los festivales se hacían en la calle principal o en el parque que se encuentra a un costado. Y eso sería todo. Veo que has visto el avance de la escuela. Sí. Bueno, continuemos con la siguiente sección presentada por mi compañera Saray. Lo que amo de mi escuela. Gracias, Carlos. Bueno, lo que yo amo de mi escuela son las nuevas instalaciones, ya que nos permiten satisfacernos abiertamente. Hay contaminación, no se ve tan bonito como otros días. Es ahora ahí. Entre una hora, que es la que dura nuestra hora de educación física, nuestra materia, o muchas veces nos portamos bien y nos sacan a jugar media hora, 15 minutos. Bueno, recuerden, ahora les enseñaré las nuevas instalaciones del colegio. ¡Vamos! Que tiene la escuela para nosotros.
No hemos estado mucho tiempo aquí por cuestión de la construcción de la alberca, pero aquí se han hecho eventos, festivales. Bueno, por aquí está la alberca. Se planea que puede ser otra de nuestras materias, pero también va a ser talleres. Se aproxima que se inaugurará a finales de junio. La alberca se inaugurará a finales de junio y nos entusiasma mucho porque va a ser una de las nuevas materias que va a tener el colegio para nosotros. También va a haber curso de verano donde se va a poder hacer actividades acuáticas. Y aparte de atrás se van a formar los vestidores y acá van a hacer las gradas. Esta es nuestra cafetería, pero por cuestiones se ha convertido en salones de juntas para maestros, profesores y padres de familia. ¿Planea ser la cafetería? Sí, de hecho, como es salón de juntas, tiene su proyector, la pantalla y el amplio. Pero como notarán, tiene hacer refri, microondas, porque va a ser. Esta es dirección general y por acá tenemos otra cancha. Esta normalmente se utiliza cuando hay kermeses, festivales y eventos, pero por lo tanto lo ocupa más preescolar. Esta es otra de las partes de instalaciones nuevas. Acá tenemos nuestro salón que va a ser de arte y este va a ser de informática. Se planea que para el próximo ciclo escolar esta ya vaya a ser nuestro salón de informática, así que estrenaremos el salón. Nos tiene muy emocionados porque para el siguiente ciclo escolar ya todo va a estar inaugurado y vamos a aprender y a jugar mucho, nos vamos a divertir. Yo soy Saraya Alpizar y estoy reportando para Esto es Particular. Bye. Bueno, eso fue todo de nuestras nuevas instalaciones de colegio. Gracias, Carlos. Gracias, Saraya. Son bastante llamativas las instalaciones. Pasemos a la siguiente sección, presentada por mi compañero Diego. Hola, Diego. Hola, Carlos. Hola, Carlos. Gracias por... Listo. Bueno, estamos aquí con mi compañero Alan, que nos va a platicar acerca de su experiencia en la Olimpiada de Matemáticas. Hola, Alan. Hola, Diego. Dime, ¿cuál ha sido tu experiencia con todo esto del concurso? Pues ha sido bastante trabajo porque son varios cursos a los que tengo que ir y luego también tengo que juntarlo con las actividades de la escuela, pero me ayudan mis compañeros, entonces no es tan difícil ese problema. Ok, ¿y qué ves en esos cursos? ¿Qué les plantean los profesores? Pues los profesores nos dan un poco de teoría sobre las matemáticas y después de eso nos dejan algunos problemas, los cuales nos dan un tiempo para resolverlos y al terminar ese tiempo vemos soluciones entre todos, lo cual nos da ideas para próximos problemas. ¿Y estás en un concurso? ¿Va a haber otro concurso? No sé. Dime. Pues ahorita estoy para ir a la Olimpiada Nacional para los alumnos de secundaria. Y pues espero obtener buenos resultados. Okay. ¿Y qué lugar obtuviste en estos concursos pasados? Pues el año pasado participé en la Olimpiada del Distrito Federal y obtuve oro. Y pude ir al concurso nacional del año pasado en el cual obtuve una plata. Y dime, ¿qué le dirías a todos los alumnos, estudiantes que les gustan las matemáticas? Pues que es una materia un poco complicada, pero en lo personal creo que es algo divertida ya viéndola bien.
y pues si te esfuerzas mucho, pues yo creo que puedes obtener buenos resultados. Ok, gracias Alan por estas respuestas. Regresamos con mi compañero Carlos. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Dentro del colegio tenemos otro talento. Mi compañera Metli es una de las alumnas más destacadas en el baile. Tiene un pequeño baile para ustedes. ¡Oh, wow! ¡Impresionante! Bueno, gracias, Metzli. Pasemos con la siguiente sección presentada por mis compañeras Diana y Saraí. Proyecto Tecnología. Bueno, el día de hoy les vamos a presentar uno de los proyectos que hemos hecho estado en nuestra clase de tecnología. Nuestro programa con el cual haremos el proyecto se llama Photoshop. Photoshop se caracteriza por trabajar por medio de capas y puedes editar una imagen, poner en blanco y negro, agregarle texto, el brillo, transparencia, etc. Bueno, esta es una de las prácticas que más nos ha gustado de hacer. Les vamos a explicar cómo la hicimos. Bueno, primero tomamos nuestras fotos en nuestras instalaciones escolares. Ya que tenemos las imágenes, las vamos a arrastrar hacia el programa para que se puedan poner aquí en esta parte. Así. Ya que están todas, necesitamos rasterizar la capa. Ya podemos rasterizar dando clic derecho y rasterizar capa. Ya que las tenemos rasterizadas, vamos a quitarles la vista excepto a la primera, que es el fondo. Ya que están acomodadas, a la segunda le vamos a dar la vista, la vamos a mostrar. Y con la herramienta de borrador, vamos a eliminar la capa de abajo, haciendo que se vean dos imágenes diferentes en una misma. Eso vamos a hacer con todas las demás imágenes. Vamos a ir borrando lo que nos sobra de la foto. Por último, para finalizar, seleccionamos todas las imágenes, damos Control más Shift y E y se puede volver una sola imagen para que la puedas imprimir y ya tienes tus fotos donde salga 5 veces en una misma. Esto es un proyecto súper interesante ya que puedes hacer muchas cosas con esas fotos. Pues incluso puedes subirla a Facebook y vas a tener muchas likes. Gracias, volvemos contigo, Carlos. Wow, eso es bastante impresionante. Bueno, pasemos a la siguiente sección, presentada por mis compañeros Diana y Diego, Proyecto Física. Bueno, gracias Carlos. Este es un proyecto de ciencias sobre los materiales aislantes y conductores de energía. Okay. Los materiales conductores son aquellos que pueden transmitir energía eléctrica. Como los metales, específicamente. Y los materiales aislantes son los plásticos y la madera. Estos son los que no permiten la transmisión de energía. Vamos a hacer una pequeña demostración.
Bueno, ocupamos un foco y una pila. Conectamos dos cables a la pila y si ven, prende el foco. Esto significa que la transmisión de energía. Ahora conectaremos un clip para ver si es un material conductor. Entre más distancia haya entre este objeto, más se tarda. Entre menos distancia, llega la corriente más rápido. Ahora lo haremos con una moneda, que también es un material de metal. Bien, funciona. Ahora lo haremos con un plástico o con goma, mejor dicho. Como ven, no prende el foco. Eso se debe a que la goma también es un aislante. Bueno, eso fue todo. Gracias. Pasamos contigo, Carlos. Bueno, pues ya estamos aquí con los chicos del colegio. No, me quedaron. Va de nuevo, como ensayamos. Estamos con los chicos del colegio. Hola. Una vez más, estamos con los chicos del colegio. Mark Twain. Perfecto. Quiero presentarles a todos ellos porque nos han hecho una excelente participación. Pues aquí nuestro conductor muy bien. Todos los chicos han hecho un papel muy importante. ¿Qué les parece si los presentamos para que conozcan a cada uno de ellos? Vamos a empezar de este lado, por favor. No dices tu nombre y vas recorriendo el micrófono. Mi nombre es Ana Isabel Capuleño Galde. Yo soy María Mesti Martínez Sandoval. Yo soy Alan Emanuel Palacios Hernández. Ok, por favor. Yo soy Saraya Pizar Muñoz. Yo soy Ixel Rodríguez Figueroa. Yo soy Metzli Atiri Rivera Martínez. Yo soy Carlos Eduardo González Flores. Mi nombre es Diego Mauricio Navarrete Chávez. Ahora regresen de unos hermanos. Perfecto, bueno, pues ya los vieron y ya los conocían a todos ellos. Yo finalmente me gustaría, es una sección en la que todos los chicos que nos visitan, pues es importante que aprovechen, quedan abiertas las cámaras y los micrófonos para que si así lo desean, pues manden un saludo a sus familiares, a sus amigos, a sus profesores, a quien ustedes deseen, ¿no? ¿Les parece si empezamos nuevamente de este lado y vamos compartiendo el micrófono de aquel? ¿Sale? Vamos a empezar por acá, viendo la cámara, por favor. Bueno, yo le agradezco a todos mis profesores pues porque me han apoyado mucho. Le agradezco especialmente a la Miss Eli por crear esta maravillosa escuela. Les doy gracias a mis compañeros y a todo porque me han enseñado mucho. Yo quiero agradecer a los profesores por permitirnos estar aquí, a nuestra directora y a mis compañeros por hacernos compañía. Yo también quiero agradecer a todos mis compañeros y profesores que nos han apoyado en todo esto. Por favor. Bueno, yo agradezco a toda la familia Mark Twain por recibirnos con los brazos abiertos y a todos mis amigos y familia. Bueno, pues yo agradezco a todo el colegio por cómo nos han tratado y la formación que nos han hecho. Yo igual agradezco al colegio y a los profesores por ayudarnos en todo momento. Agradezco a mis compañeros y profesores por haberme ayudado en todo momento. Bueno, yo le agradezco a mis compañeros, a mis profesores y a mi directora, Elizabeth Velázquez, que nos ha apoyado en todo momento. Perfecto, bueno, pues no nos resta también, por supuesto, agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México. Esto fue particular y hoy nos acompañaron los chicos del colegio. Gracias por acompañarnos, un saludo y nos vemos pronto. Siga con la programación de DGSTV porque DGSTV te ve aprendiendo. Para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a gov.mx/como le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro.